Buscar la vida acá a Chanchamayo porque la situación económica casi no me ayudaba. Un año trabajé y me acostumbré acá en la selva. Bien bonita era la selva. La mayoría de los hermanos de Xaninca no conocía cuánto vale un monedita, cuánto vale un jornal. Les hacían trabajar, a veces se los pagaban los centavos que ellos quieren pagar el patrón. No están acostumbrados también a vivir lo que viene del mercado de fuera. La cooperativa hemos formado porque más antes se vendía a los intermediarios. Nos pagaba el precio que les da la gana. Entonces ahí es donde nace la idea de una cooperativa. Para vender nuestro producto, porque éramos explotados por los intermediarios. Perú hay más de 200.000 familias cafetaleras, la mayoría pequeños productores. Me he educado gracias al café, me sigo educando en tema de la universidad gracias al café, entonces en resumen me debo al café, ¿no? El Perú está en el séptimo puesto en lo que es exportación de café, pero lo que sí es el número uno exportador de café orgánico. La gente extranjera sabe que el café peruano es bueno, quizá lo sepa mejor incluso que creo. Que los propios peruanos. Y hay unas frases que de repente equivocadamente nuestros padres nos dicen. La chacra es para los que no estudian, si no estudias te envío a la chacra. Muchas veces en el colegio también suelen decir, estudia o serás un agricultor, un chacarero como tu padre. En la mañana llegaban los terroristas, después venían un montón de soldados. Sí, acá han estado, ustedes le mantienen, le dan de comer, que es a quien contestar bien, a quien contestar mal. Era otro estado dentro de un estado, ¿no? Y ahí no había apoyos del gobierno, nada, ¿no? ¿Por qué se llama café? Porque si ni siquiera se come café, nada más se toma. Pero sí, es de exportación. El tema álgido en el Perú es el tema de la, digamos, poca investigación desde las universidades. Mientras que no lo vemos desde esa magnitud, vamos a seguir teniendo los problemas. Copiándonos un café de Colombia, trayendo un café de Brasil, de Costa Rica. Ustedes, hermanos, señoritas, para los daños queremos más apoyo de abonos, ¿eh? Yo no conozco qué es lo que me falta en mi terreno, pues, ¿no? Solamente la cooperativa nos dieron abonos y no sabemos todavía vez cómo poder abonar, pues, ¿no? En Navidad nos dieron nuestro panetoncito.